Buenas tardes, ¿me prenden sus cámaras, por favor? Ok, chicos, pues vamos a iniciar en 2 minutos. Solo esperamos a que se integre. Creo que falta Miguel Ángel para comenzar, ¿vale? ¿Van a hacer alguna presentación? ¿La van a transmitir ustedes o me la van a mandar a mí? Yo voy a transmitir. Ok, entonces para autorizarte la transmisión, ¿vale? Listo, ya estás. Ya va llegando Miguel Ángel. Okay. Cuando estén listos, chicos, comenzamos. Acuérdense que son cámaras prendidas y vamos a exponer, ¿vale? Oiga, nada más que no sé cómo ampliar la presentación. Cuando la transmitas, se verá ampliando. ¿Estás desde compu? Ajá. Pon F5. ¿F5? No tiene F5. ¿No, arriba? ¿Hasta arriba no tiene? Ah, ya vi. Es que las tiene bien chiquititas. Sí. ¿Ya ha sido grande? No. Entonces, en la parte superior de tu pantalla, te los voy a dibujar y ahorita tú los ves, ¿vale? Sí. Aquí, ¿o aquí ves mi mouse? Aquí. No. ¿No? Espérame, entonces espérame. Que no encuentro mi tablero para dibujar. Aquí, este botoncito que está aquí, apriétaselo. No veo, ah, ya vi. ¿Sí se ve bien ahí? Sí. Ok. Bueno, pues ya vamos a empezar. Yo creo que ya están todos, ¿verdad? Nos falta Miguel. Miguel ya está, nada más que aprieta su comando. Sí. Bueno, nosotros somos el equipo 3. Nosotros somos la empresa New Ciclem, conformada por Baez Ordaz Darián, Cortés García, García Tezcucano, Olivares Castillo y Rosas Vázquez, su servidor. Nuestro logo está a la derecha, pues, nuestro logo y logotipo Gasta Sin Culpa. Es que ahí va Miguel. Miguel, ¿está listo? Pues, ¿sí me veo? Sí, no te ves, pero sí se ve tu cámara frente. No. Nosotros escogimos la teoría de Elton Mayo porque nos relacionamos más con esta, ya que nos gusta que nuestros empleados estén capacitados de la mejor manera y que todos estemos trabajando en un ambiente sano y que no haya ningún problema entre nadie. O sea, que todos estemos trabajando de la mejor manera.
Nuestra fase dinámica, necesitamos personal amable, con una edad mínima de 18 años. Y si es para recolección de desperdicios, como lo es en manejo, necesitamos que tengamos choferes de excelencia y con cartas de recomendación. Todos los empleados contarán con capacitación pagada y los que llevan más tiempo en la empresa contarán con cursos que serán de una mejor excelencia para tener un mejor desempeño en la empresa. Cada departamento contará con un supervisor al cual se tendrán que dirigir los empleados para hacer para comunicar cualquier problema. Contarán con un área de mantenimiento de maquinaria que será cada mes para checar la maquinaria que esté trabajando de la mejor manera. Y nuestros objetivos queremos que generen impacto en la sociedad, que cada vez nuestros productos sean más económicos y accesibles para el público en general y llegar a competir con empresas de nivel mundial. Y ya. Ok, pues ya como comentó Miguel, pues tendremos tanto objetivos. Los objetivos estaban ya planeados anteriormente. Tenemos como objetivos pues recolectar la mayor cantidad de desechos que puedan afectar a la superficie y primeramente pues analizando pues su material de lo que están considerados y constituidos y así pues disminuir la cantidad de desechos de una cierta zona de la que estamos trabajando. En cuanto a investigaciones, nosotros realizamos varias encuestas que tuvimos diferentes resultados y sacamos ciertas estadísticas de las preferencias de la población que entrevistamos. Y en cursos alternativos, pues muy pocas veces podríamos recurrir a estos cursos porque pues finalmente sabemos en lo que estamos trabajando. En cuanto a políticas, pues mi compañero Miguel ya las mencionó. Tenemos también ciertos procedimientos para nuestra empresa. Estos vendrían siendo ahora sí que la gestión integral que tendremos dentro, lo que viene siendo la recaudación, la esterilización de nuestros productos, separarlos por materiales, pasar a cierto proceso de desintegración, contemplar la reconstrucción de estos, elegir el tipo de artículo que vamos a trabajar y consta de un cierto procedimiento en cada uno. Ya posteriormente con nuestro material de trabajo es comenzar nuestra práctica para posteriormente acudir a un proceso de decoración para después formular un catálogo de ideas con estos y una vez terminado pasar a un área de empaquetado correspondiente. No recuerdo quién iba a decir la misión y visión. Te falta la organización, ¿no? Ah, sí. La organización. La organización es básicamente nuestro organigrama ya constituido aquí. Nuestra empresa consta de del Departamento de Administración, Derechos Humanos, Contabilidad, Publicidad y Capacitación. Yo la verdad lo dividí de otra manera, pero aquí fue realizado más concreto. En cuanto a jerarquías, pues tenemos ahora sí que lo que es la autoridad y la responsabilidad fija en nuestra empresa, que son en este caso el gerente principal y los directores, que aquí, como podemos ver, Tezcuca no se va a encargar de la administración, JT se va a encargar de los recursos humanos, pero aquí lo pusieron de otra manera, la contabilidad Olivares, publicidad Baez y Rosas Vázquez, la capacitación. Tendremos en total 100 empleados para ir comenzando, 30 personas encargadas de la recolección de los residuos y la distribución son 20 personas.
En cuanto a su función, pues tendrán obviamente diferentes funciones que tendrán posteriormente que cumplir, porque se les capacitará un tipo de procedimiento a cada quien. Y por ende, pues tendrán obligaciones que deben de seguir, porque tienen que seguir un trabajo susceptible. Aquí le tocó misión y visión, chicos. Ok, adelante, pues. Aquí, perdón. Sí, ya se escucha mejor. Si quieres, apaga tu cámara para que se escuche, porque se oye como doble, o apaga tu micrófono de la pantalla donde estás transmitiéndote, porque se oye doble. Sí, sí, sí. A ver, ¿ya se escucha sin eco? ¿Sí? Se escucha bien. A mí me tocó misión y visión. De misión, principalmente en nuestra empresa, es ayudar al medio ambiente, reutilizar toda aquella basura que se encuentra en la calle y convertirla en cosas útiles para nuestra vida diaria. También trataremos de evitar que las... Esto es muy principal. Trataremos que las demás empresas no sigan generando contaminación o productos que no sean biodegradables para el medio ambiente o el ecosistema. Esa misión la tenemos de manera internacional, materialmente hablando, pero tenemos como misión satisfacer las necesidades de personas y ayudar que su vida sea más natural y sea más limpia y sana. De visión, la visión que tenemos con nuestra empresa es poder preservar de mejor manera el medio ambiente, reducir la mayor contaminación que se encuentra en nuestro país, e incluso lo queremos hacer primeramente de manera nacional y después internacional. De igual manera, con el transcurso del tiempo, como vaya avanzando la empresa, nos iremos adaptando a lo que la sociedad necesita para satisfacer las necesidades. Por igual, trataremos de cumplir todas nuestras metas, darles empleo a las personas que lo necesiten y seguir nuestro propósito, que es hacer objetos y materiales biodegradables. Con esto queremos hacer que nuestros productos sean cada vez más económicos y competir con empresas de nivel mundial y generar impacto en la sociedad. Para el área de producción tendrán que ser mayores de 18 años, contarán con un salario mensual, perdón, de 7,000 pesos y contarán con capacitación pagada de 2 a 3 días. Tendrán seguro de vida y gastos médicos pagados, entre muchos otros. Necesitamos buena presentación de nuestra empresa, principalmente que sean amables, y se les pedirán algunos elementos para que sean contratados, como solicitud elaborada, algún número donde los podamos contactar, copia de INE y comprobante de domicilio, y si es para choferes, carta de recomendación. En un plazo máximo de 48 horas se les contactará para que se puedan presentar a la entrevista de trabajo y así empezar con su desempeño en la empresa. Bueno, aquí tenemos la fase de la integración, que como ya explicó mi compañero Miguel, la consiste en la selección, la introducción y el desarrollo. La selección, pues tendríamos que encontrar ahora sí que los elementos necesarios para que nuestra empresa fluya y empate entre las demás que se pueda. Entre la introducción, pues podríamos implementar nuevos elementos que hagan para que nuestros empleados de manera práctica pues se articulen a nuestro organismo social. Y en cuanto a desarrollo, sería que se adapten tanto al organismo social para que estos pues de manera rápida
pues, progresen con lo que obviamente necesiten y puedan. También a mí me tocaba la dirección, disculpe. En cuanto al tenemos la dirección en cuanto al mando, la comunicación y la supervisión. En el mando, como podemos observar, incluye lo que venía siendo el director de la empresa. Somos en sí cinco directores y más nuestros gerentes principales, pero eso ya sería muy obvio, muy, muy aparte. Nosotros seríamos alumnos del gerente. El gerente vendría siendo el dueño del departamento administrativo, de comercial, de operaciones, y así como también de limpieza. En cuanto a comunicación, pues tendremos dentro de nuestro desarrollo, habrán procesos para cada elemento de la empresa que obviamente tendrán que cumplir, pero obviamente para cada área tendremos diferentes funciones. Entonces, serán diferentes puestos, pues son diferentes prácticas. Por ejemplo, tendríamos el manejo de la tesorería en administración y recursos humanos, pues el cual será supervisado. Ese sería un ejemplo de varios que tendríamos. E incluso el manejo de entregas, del despacho, de devoluciones en el departamento comercial. Y pues de la supervisión es básicamente lo mismo, o sea, sería la supervisión desde un comienzo, desde un tiempo intermedio y al final para ver cómo va progresando nuestra empresa. No recuerdo a quién le tocaba el control. Bernardo, ¿podrías explicar en lo que se iba a hacer el control, por favor? Oh, bueno, ok. En las normas tendremos tiempo de llegada, tiempo de salida, todo será registrado mediante una computadora que tendremos, tener que poner su huella digital. En controles, cada semana estaremos haciendo un conteo de todos los productos y en los resultados veremos si todas las propuestas o las metas que nos hemos propuesto se han cumplido adecuadamente. Bueno, aquí podemos ver que pues habrán tanto leyes y normas para tanto nuestros empleados como para el gerente. Pues, tenemos que recalcar que nuestra empresa lo que debe resaltar es el respeto y los valores, que, más la igualdad, ¿no?, que va a haber entre todos. También al entrar a la empresa, a cada trabajador se le dará su contrato y ahí vendrán todas las cláusulas que nosotros pedimos y si están de acuerdo, pues firmarán y ya para que empiecen a laborar. ¿Es todo, Ana? No, es que estaba yo. En base a los resultados, pues obviamente pues tendremos esto. Anotando los resultados que tendremos de cada departamento. Ahora sí que el reporte, pues para observar el desempeño de pues cada departamento de nuestra empresa. Hoy veremos cómo van subiendo las estadísticas. Cada semana los trabajadores tendrán que realizar un reporte y pasarlo a su supervisor para que éste lo pase a supervisor mayor y de ahí pase a los gerentes de la empresa. Bueno, estas son algunas áreas con las que cuenta nuestra empresa, como lo son recursos humanos,
finanzas, entre otras, como también lo son producción, operaciones, mercadotecnia y ya. En cuanto a los recursos humanos, tendremos el reclutamiento, la selección, la contratación y la introducción. Estos, pues, reclutamiento, como ya lo habíamos mencionado antes, pues estos se solicitará empleados para cada departamento. Estos con ciertos requerimientos para cada persona. Y, pues, en cuanto a selección, bueno, si pasamos a selección, que es el segundo paso, se presentan cierta cantidad de personas y elegimos a la cual tenga las características más, pues, más provenientes para nuestra empresa, que en vez de bajar, sume a nuestra empresa. En cuanto a la contratación, pues ya se realiza cierto proceso para que este, pues, empiece a elaborar aprobando su solicitud. Y ya posteriormente realizando todas estas acciones para favorecer, pues, en cuanto a la introducción, acordamos que se harán cierto tipo de actividades para que mejore el organismo social dentro de la empresa y así puedan desarrollarse mejor, más bien tengan oportunidad de adquirir ciertos bonos por aportar y participar socialmente. También nuestra empresa no va a contar como tal con un rango de edad mínimo o máximo, bueno, sí, mínimo de 18 años en adelante, máximo pues no tiene, ya que nosotros queremos generar mayor oportunidad en la sociedad de que todos puedan trabajar y estar dentro de nuestra empresa. En cuanto a las finanzas, diseñaremos planes de acción en base al capital disponible en el ámbito de nuestro trabajo, tratando de que, pues, todas las áreas de la empresa puedan funcionar correctamente. El departamento financiero tiene una función de ocuparse de las responsabilidades económicas de nuestra empresa, asimismo como su principal función. Apaga tu cámara para que escuche bien tu audio, por favor. Es la de la propia empresa, así como la gestión de las partidas de gastos e ingresos que tiene la misma. Los recursos financieros de nuestro negocio están relacionados con el sector bursátil, bancario y corporativo, que permitan el intercambio e incremento en rentabilidad y el valor de los recursos financieros. En nuestro caso, se pedirá un préstamo con la agencia de Nissan, Chevrolet o alguna otra agencia de automóviles para pedir un préstamo de 2 camionetas de cargas para la recolección de desperdicios. Contamos con 350,000 y al mes se pagará en plazos mensuales de 50,000 mensuales. Nos afiliaremos con FedEx, Estafeta y DHL para que nuestros envíos sean de calidad y trataremos de llegar a un acuerdo para que sea un poco más económico. También se revisarán que todas las piezas sean fáciles de desmontar, que las piezas se muelen de manera correcta, que los productos sean rígidos y de buena calidad, que cuenten con un pintado de excelencia y, pues, más que nada con un buen empaquetado y hacer enviados que lleguen a las mejores condiciones para... producción. Lo innovador de nuestra empresa es que poco a poco los costos de nuestros productos sean cada vez más accesibles para el público y que el desempeño de estos productos sea en un plazo de estimado de 2 a 3 años respectivamente. Bueno, ya como lo mencionó mi compañero Bernardo, pues en operaciones igual tendremos cierto tipo de manejo en cuanto a nuestra calidad de nuestros productos. Estos, pues obviamente tendremos seremos conscientes en cuanto a que tienen que tener productividad.
o sea, es mejor calidad a cantidad. Entonces, pues fijaremos que nuestros productos estén bien empaquetados, que estén bien lijados, bien pintados, etc. En la mercadotecnia nos ubicaremos en distintas plazas, como son Ciudad Jardín, Parque Tezontle, Plaza de las Américas y Plaza Tepozanes, sobre distintas avenidas, como nos son Avenida Pantitlán, Avenida Chimalhuacán, Avenida López Mateos, Insurgentes, Reforma, en Tepito y La Merced. Nos afiliaremos con distintas empresas de envío, como lo son FedEx, en el caso de envíos internacionales, que tendrán un plazo máximo de 2 semanas. Y para envíos nacionales, contaremos con lo que es DHL y Estafeta, que tendrán un plazo máximo de 5 días hábiles. En cuanto a nuestra cartera de clientes, nosotros podríamos adquirir o quisiéramos solicitar 5,000 personas por mes, si se puede mucho más, y esto pues vendría, ¿cómo se dice? Vendría enlazado con nuestras ofertas de fin de mes. Por ejemplo, podríamos poner en anuncio que todos los artículos que no se vendieron durante el plazo del mes, al final se rebajen un 20%, 30% más o menos, para que ni nosotros perdamos ni nuestros clientes pierdan. Esto pues para atraer a las personas a seguirnos comprando. Y tendremos ciertos precios en cuanto a nuestros productos. Tendremos precios en decoración de hogares, desde los 30 hasta los 250 pesos. Productos de limpieza, 500 hasta 700. Y artículos de cocina, 30 hasta 200 pesos. Bueno, algunos de los productos que venderemos son escobas, recogedores, cubetas, botes de basura, entre otras. Nuestras promociones serían al 2x1, ahorita por el Buen Fin. Se puede pagar con tarjeta en 3, 6 y 9 meses sin intereses. Sí, como dice Berna, igual tendríamos promociones en cuanto a nuestros precios, nuestros productos. Podríamos tener condiciones a crédito en cuanto a que a partir de 50 productos se llevan cierto. Y tendrán, incluso en cuanto a podríamos agregar cierto artículo para que pues nuestros clientes de igual forma se atraigan. Como ya lo había comentado nuestro compañero Bernardo, nos ubicaremos en distintas plazas. Aquí pues podemos ver Colonia del Valle, Tepito y Bellas Artes. Y promoción para los clientes que son más frecuentes en la empresa, no pagarán envío y sus envíos serán en poco tiempo. Si eran de 5 días, va a ser máximo de 2 a 3 días, o si se puede el mismo día. Bueno, las promociones las pondremos en nuestra página de Facebook, Instagram, y también pondremos anuncios en televisión y en la radio. Así como también en fechas señaladas, como lo es en Navidad y en Año Nuevo, se harán donativos de nuestra empresa a comunidades marginadas, y con ayuda de una televisora haremos que haga un reportaje de estas causas que estamos haciendo para que así se dé a conocer nuestra empresa. Aquí un ejemplo de un artículo de decoración. Sí, pues aquí como podemos observar, pues tenemos uno de nuestros artículos que viene siendo de la sección de decoración de hogares.
Aún no lo terminamos, pero queda así. Nosotros es como una idea con una idea de lo que vamos a producir posteriormente, ya con más posterioridad de pintura, el empaquetado, de que ya todo y ya posteriormente se verá la calidad luego. Y vamos al equipo 3 y muchas gracias por la atención. Ok, muchas gracias, chicos. Felicidades por su presentación muy completa. Les faltó, a mi consideración, ponerse un poquito más de acuerdo con lo de los temas, porque hablaban, y siento, no sé si me equivoco, pero siento que Miguel y Ana estuvieron rescatando lo que se les estuvo olvidando a los demás. Entonces, pues tenían que haber estudiado un poquitito más sobre los temas, ¿ok? Su presentación para mí es un 10, su exposición para mí es un 10. No solamente estoy calificando la exposición, sino el esfuerzo, la responsabilidad de estar aquí, el tener cámara prendida, el que está el equipo completo, todo eso, no nada más pura información, ¿vale? Entonces, todo esto lo estoy valorando y para mí esa exposición es un 10, ¿vale? Muchas gracias, chicos. Teníamos otro equipo, que era el de Mérida González, pero no se presentó. Entonces, nosotros ya tenemos ustedes ya tienen la guía. No sé si quieran que resolvamos las primeras 4 preguntas o 5 para que pues la tengan. ¿Ya sí la contestaron? Bernardo ya hizo cara de que no. Noemí sí. ¿Quién más la contestó? Porque Noemí no les va a dar las respuestas a todos. Ok, entonces se les va a quedar de tarea contestar la guía para que en la siguiente clase empecemos a ver, porque si no, a mí no se me hace justo que solo Noemí me conteste y todos anotan. ¿Vale? Entonces, para que también no lo dejen a la deriva, contéstenla, porque si no la contestan, yo no doy respuestas y así se quedan y con lo que investiguen ustedes de la guía. ¿Vale? Y con esto daríamos por concluida nuestra clase. Felicidades otra vez, chicos. Y nos vemos el siguiente miércoles para ver la siguiente exposición. El día miércoles va a exponer Rodríguez Hidalgo Wendy, ¿vale? Que ya va a exponer sola, ¿verdad, Wendy? Ah, yo había visto a Wendy. Sí, aquí está. Yo dije, yo había visto a Wendy. Sí, aquí está. Entonces, para el día miércoles a las 12:25 y antes de ella va Holguín Gerardo Abrín Geraldín. ¿Sí es así? Sí, maestra. Mañana, ¿verdad? No, miércoles, por favor, a las 12:05. ¿Vale? Ok. Ok, por favor, 12:05, miércoles, y Wendy a las 12:25, por favor, Wendy, ¿vale? Ok, entonces sería todo por hoy, chicos, cuídense mucho, tengan un excelente día, y pongan su asistencia, por favor, es muy importante que pongan su asistencia, todavía no la tengo, eso les iba a decir desde hace rato. ¿Ya está? Ok, ahora sí, cuídense mucho, bonito día. Nos vemos. Bye bye. Gracias, gracias por estar aquí, chicos.